tomate licuado. Yo licué 1 kilo de tomate, pero quizás le sobre. Los condimentos, sal, pimienta, orégano, que sabemos que el orégano es el sabor de la pizza, tuco, comino, ajos. Yo le voy a poner ají especial, ají panca, pero en algunos países no se consigue, o sea que se puede obviar igual. Cebolla picadita, una cebolla picadita, y morrón o pimiento, medio pimiento Vamos a empezar picadito. a hacer nuestra salsita. Agregamos la cebolla cortada en cuadraditos. Yo le pongo bastante cebolla porque le da buen sabor. Agregamos una cucharadita de ajo. Es como una salsa roja. Común. Qué fácil de hacer. Dejamos cocinar nuestra cebolla. También le agregamos acá nuestro pimiento o morrón. Y dejamos que se cocine otro poquito. La pizza es muy fácil de hacer. La salsa también. Cuando ya está nuestro sofrito, yo en mi caso le voy a agregar ají especial. Un poco de ají especial. 3 cucharaditas de ají especial, 3 cucharadas. Para que le dé un poquito más sabor, ese toque de picante. Pero sabemos que el ají especial solamente se consigue en Perú. O sea que ese paso lo podemos obviar. Y le ponemos solamente el tomate, o le podemos poner una conserva de tomate que también le da buen sabor. Es un concentrado que le da buen sabor en vez de ponerle el ají panca. Dejamos que se cocine un poquito. Empezamos agregando nuestros condimentos. Un poco de pimienta, tomillo, le agregamos tuco, el tuco le va a dar color, tuco o en otros países tiene otro nombre, pero es el condimento rojo que le da color a las comidas. Le vamos a agregar un poquito de orégano. Y acá le vamos a agregar nuestro tomate licuado. Yo siempre hago un poquito más. O sea que el licuado, aproximadamente 1 kilo de tomate, pero pueden licuar medio porque no voy a hacer, yo hice más cantidad. Incorporan todo bien. También hay que agregarle un poquito de azúcar para quitarle la acidez al tomate.
Y algo muy importante que se me había olvidado, le agregamos la sal. Siempre vamos probando nuestra salsa para saber cómo nos quedó. Y bueno, ahora sí, dejamos cocinar por aproximadamente media hora, 40 minutos. Vemos que nuestra salsa ya espesó, queda así, se ve deliciosa, ¿verdad? Bueno, ahí ya apagamos y reservamos para poder estirar nuestra masa.